Estamos en San Miguel de Tucumán y dentro de esta capital, la hermosa capital del Jardín de la República, estamos en un hotel emblemático, el Amerian Tucumán Apart and Suite. Y como para que nos explique, que nos cuente qué todo lo que propone de beneficios para el turista, estamos con Ana Ibarra, que es la gerente del hotel. Ana, gracias por recibirnos en este hermoso hotel aquí en la capital de Tucumán. Hola, buen día, Fernando. La verdad es que estamos muy contentos de recibirlos y bueno, espero que disfruten mucho estos días en el hotel y que se sientan bien recibidos por todos los tucumanos. Qué bueno, pero contales al público, al que nos están viendo, con qué los recibe Amerian Tucumán y qué disponibilidad tiene, cómo son las habitaciones, bueno, todo lo que hace a la información que tienen que recibir para decir, bueno, voy a Amerian Tucumán. Bueno, Amerian Tucumán es un hotel 4 estrellas, está ubicado en una de las calles principales del centro y de Barrio Norte de San Miguel de Tucumán, que es la calle Santiago 419. Tenemos estacionamiento para nuestros huéspedes sobre la calle, tenemos estacionamiento para guardar los autos, contamos con 46 habitaciones, single, doble, suites, y también tenemos 2 aparts. Ofrecemos todos los servicios, un desayuno buffet excelente. También contamos con un servicio de gimnasio. Y ah, bueno, eso es importante, un servicio de gimnasio para los que se hospedan. Y no está dentro del hotel, pero está a metros del hotel. Sí, está a 50 metros del hotel. Es muy importante porque tenemos un alto grado de ocupación con corporativos, con empresas. Entonces esta gente normalmente vuelve a las oficinas y para distraerse un rato se va al gimnasio, vuelve, se da un baño y sale a comer. También contamos con un restaurante en la planta baja, Margus Cocinero se llama, que ofrece el servicio de desayuno, almuerzo, merienda, cena. Está casi todo el día abierto y se come muy rico ahí. Eso, el bar o el restaurante abajo está abierto al público, a toda la gente. Sí, sí, está abierto a todo el público en general, no solo para los huéspedes, sino para el público de afuera también. Qué bueno. Y vos hablabas de cuántas habitaciones. Tenemos 46 habitaciones, singles, doble, suites, y tenemos 2 aparts, que están completos, digamos, para que venga una familia, pase un fin de semana, tiene su cocina, su heladera, su microondas, su cafetera, así que pueden venir a pasar un día tranquilo y como si fuese en un departamento dentro de un hotel. Ana, vos hace poco que estás al frente de la Amerian aquí en Tucumán con una responsabilidad muy importante, pero ya estás generando, bueno, me acabo de enterar que hay muchos equipos de fútbol que vienen a hospedarse para sus confrontaciones deportivas. Sí. Es una de las novedades del hotel, digamos. Yo estoy acá hace 4 meses y ya tuvimos la suerte de recibir a las reservas del equipo de Vélez Sarsfield, de Independiente, de Boca Juniors. El fin de semana que viene tanto la reserva como la primera del Club Atlético San Lorenzo. Y la semana que viene recibimos a la primera del Club Gimnasia de Mendoza. La verdad es que era una linda idea que teníamos, pero la veíamos difícil de implementar porque hay que tomar muchos recaudos porque son jugadores profesionales y estamos teniendo una muy buena experiencia, buenas devoluciones de parte de los encargados de los equipos. Así que por esa línea también vamos, digamos, algo innovador dentro del hotel en su historia, digamos. Por supuesto, siempre con sus burbujas propias, los equipos. Sí, los equipos te piden una burbuja propia, un desayunador, tanto para desayunar como todas las comidas exclusivos para ellos, un salón exclusivo para sus actividades físicas que estiran antes de los partidos o para sus charlas técnicas, pero sí, cumplen con todos los requisitos que necesitan los deportistas, digamos. Hablabas vos que tienen un servicio corporativo, muchas empresas vienen, representantes de las empresas. ¿Esos servicios corporativos implican también el ofrecimiento de algún salón para que tengan, o el home office que se está utilizando ahora? Bueno, tenemos todos los departamentos y las habitaciones con un excelente nivel de Wi-Fi, utilizan muchos como home office,
Y en el caso que se requieran reuniones, también contamos con salones para reuniones. Tenemos la sala 100, que es una sala con una amplia mesa que tiene para 8 personas, donde tenés servicio de impresión, servicio de telefonía y también podés pedir el room service. Después tenemos el salón 800, que está en el subsuelo del hotel, donde se pueden hacer reuniones o comidas para hasta 12 personas. Y luego tenemos el salón norte, que es un salón para 25 personas más o menos, en el séptimo piso, y enfrente de ese el salón sur, que es el más importante, que es en el que estamos nosotros, que se puede para comensales hasta 40 personas o para reuniones tipo conferencia hasta 55 personas. Qué bueno, es decir, todo el abanico de posibilidades al servicio de la empresa, es un servicio corporativo amplio. Sí, el servicio corporativo tratamos de que sea completo. Ahora, una de las cosas en la que vamos a empezar a trabajar es que en los dos salones más grandes también hagamos eventos sociales, pequeños por sus capacidades, pero por ejemplo cumpleaños, tardes de compañeros de oficina. Vamos a empezar a trabajar en ese tipo de situaciones. Casi como un after hour, digamos, una cosa así. Algo así, sería la idea. Pero con la burbuja, siempre manteniendo la burbuja. La burbuja de la oficina, la burbuja de la familia, etcétera. Ana, estacionamiento, los que se acercan aquí a la Merian, Tucumán, ¿tienen estacionamiento asegurado? Tienen estacionamiento asegurado. No tenemos dentro del hotel un estacionamiento, pero sí tenemos un estacionamiento alquilado a 50 metros exactamente. Dan vuelta a la manzana, guardan su auto, pasan por el hotel, buscan la llave, dan vuelta a la manzana, guardan su auto y vuelven tranquilos. Otro servicio más de Amerian Tucumán. Ahora, ya estamos instalados en el Amerian. De acá, desde San Miguel de Tucumán, tenemos varios centros turísticos que podemos visitar, más allá de conocer San Miguel de Tucumán, porque tiene mucho para dar San Miguel de Tucumán, tiene historia, tiene gastronomía, tiene cultura, pero ¿qué sugerís vos de 3 o 4 imperdibles que aquel que viene, inclusive de la gente que tiene que ver con lo institucional, empresarial, mejor dicho, que puede hacerse una escapadita a determinados lugares? Claro. Bueno, yo diría que el paseo número 1 tiene que ser la zona histórica de la Casa Histórica, de la Catedral, de la Plaza 9 de Julio. Y es un paseo muy sencillo de hacer desde el hotel porque estamos a 6 cuadras. Entonces, normalmente le explicamos a los huéspedes que por qué calle van a agarrar, por calle 25 de Mayo, van a pasar por la Iglesia San Francisco, la Plaza Independencia, la Iglesia Catedral, llegando a la Casa Histórica. Donde en este momento los paseos para ingresar a la Casa Histórica son sin cargo y obviamente le brindamos los días y los horarios a nuestros huéspedes para que acomoden ese paseo. Ese es el imperdible número 1. Perdona, había hecho una acotación. Qué importante es que la gente que ustedes tienen al servicio del turista esté capacitada como para decirle, mira, podés ir para acá, podés hacer esto, podés hacer lo otro, porque eso a veces el turista o no tiene tiempo o llega, fundamentalmente el tema de la gente de las empresas, llega a trabajar y de pronto dice, bueno, me sobra un tiempo, quiero conocer algo. Claro. Y eso ustedes tienen el personal capacitado y eso está muy bueno. Sí, sí, la idea es que los chicos todos conocen, todos tienen el mapa en mano, tenemos nuestros mapas para ofrecerles a nuestros huéspedes y todos conocen los circuitos turísticos más importantes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vienen a Tucumán normalmente no vienen más de 3-4 días, entonces en esos días hay que focalizarse. Durante estas horas hagan esto, a la siesta hagan esto, a la tarde vayan al Parque 9 de Julio, que es el parque más grande de la Argentina y uno de los más bonitos, que lo tenemos a 5 cuadras del hotel. Damos fe de eso. Muchas gracias. Lo tenemos a 5 cuadras del hotel también, hacia el este, y la verdad es que eso para el día 1 estaría completo, terminando comiendo una rica parrilla en uno de los tantos restaurantes que tenemos en Tucumán. Estábamos con los imperdibles. Sí, los circuitos. Te voy al segundo. Yo recomiendo hacer la ruta de las Yungas. Villa Nuez, terminando arriba, conociendo el Cristo, en el Cerro San Javier. Espectacular. Incluso hay una pista donde se hace parapente, donde se hace el Mundial de Parapente una vez al año en Tucumán. Imperdible.
Si uno sigue de San Javier, digamos, y si tenés un día para irte, tenés que seguir hasta El Mollar y Tafí del Valle, y un poquito más allá, pero muy poquito, a Maicha. Toda esa zona de los cerros es imperdible. El dique, la montaña, el verde. La verdad es que mundialmente Tafí del Valle es uno de los lugares más bonitos que hay. Sí, damos fe, nosotros hemos recorrido algunas partes de lo que la Ana está mencionando, y es la naturaleza te pega pleno y te llevas esas imágenes en la retina y es terrible, está muy bueno. Ana, y bueno vos sos venís del turismo, pero también haces deporte. Sí, la verdad que yo estoy dentro de un club de hockey, pertenezco a la comisión directiva de hockey, y bueno, estoy muy acostumbrada a todos estos viajes de deportistas, participo en viajes con chiquitas, con adolescentes desde hace 10 años, y la verdad es que tener ahora el deporte en el hotel me parece fantástico. Hicimos un pequeño recorrido por todo lo que puede ofrecer Amerian y también, por supuesto, Tucumán. ¿Cuáles son las vías de comunicación con Amerian Tucumán para que aquellos que nos están viendo o escuchando puedan tener información pormenorizada? Promociones, no sé si hay promociones. No pregunté, pero seguramente algo debe haber. Sí, bueno, nosotros las vías de comunicaciones principales son las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, se llaman Amerian Tucumán. Y de ahí ya en cualquier tipo de placa van a recibir los teléfonos de reservas y el mail de reservas, que es infotuc@amerian.com. Qué bueno, y si no, pueden ir a amerian.com directamente, que ahí están todos los hoteles de la cadena, que están en todo el país. Exactamente, ingresando en la página de Amerian están todos los hoteles de la cadena y siempre van a tener la mejor propuesta económica para alojarse en cualquiera de los hoteles del país desde la página de amerian.com. Ana, felicitaciones a vos y a todo tu equipo por el trabajo que están haciendo, poniendo mucha pasión en lo que hacen, y desde luego que van a seguir los éxitos. Nosotros siempre somos una vía de comunicación abierta para que lo que ustedes puedan difundir o quieran difundir. Bueno, les agradezco muchísimo la visita, la verdad es que la pasé muy bien y estoy muy contenta de poder seguir difundiendo nuestra provincia, que tiene muchos lugares para visitar. Bueno, y así desde acá, desde Amerian Tucumán, ha sido todo por hoy, pero no se olvide, cuando habla de venir a Tucumán, Amerian Tucumán es una opción imperdible. Nosotros continuamos de esta manera.